Hola amigos, bienvenidos a más un tutorial. Hoy vamos a aprender a hacer esta trenza en relieve o una trenza 3D. Es muy bonita esta trenza. La podemos hacer así para que se nos quede solo el volumen de la trenza o añadirle los puntos de borde. Yo he añadido dos puntos hacia adelante y dos hacia atrás. Tengo cuatro puntos más y mi trenza se hace con 14 puntos. Por si no queréis los puntos de borde, pues os quedaréis con la trenza así, que queda igual de preciosa. ¿Vale? Entonces, ese es el delante y este es el revés de la trenza. Entonces vamos a empezar a hacer nuestra trenza. Y vamos a empezar de la siguiente forma. Yo voy a sacar mi primer punto. Voy a hacer el siguiente. Estos dos son mis dos puntos iniciales, mis puntos de borde. Y ahora voy a tejer en punto derecho 10 puntos. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora voy a dar la vuelta y vamos al lado revés. Así. Ahora vamos a tejer en punto revés 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Volvemos otra vez hacia adelante y vamos a hacer en punto derecho los mismos 4 que hemos hecho ahora mismo. Hacemos 1, 2, 3 y 4. Esta secuencia que hemos hecho revés delante los vamos a repetir más dos veces, ¿vale? Entonces vamos hacia allá, atrás y volvemos a hacer los 4. 1, 2, 3 y 4. Volvemos adelante y vamos a hacer 4 derechos. 1, 2, 3 y 4. Ya hemos hecho la secuencia por dos veces, vamos a hacer la última. Volvemos hacia atrás, tejemos 4 revés. 1, 2, 3 y 4. Vamos hacia adelante otra vez. Y estamos haciendo la última parte de nuestra secuencia. Cuatro derechos. 1, 2, 3 y 4. Y hemos terminado nuestra secuencia. Nos quedará así. Ahora vamos a meter estos 4 puntos que hemos trabajado ahora, vamos a pasarlos a una aguja auxiliar. Así. Y vamos a meterlos adelante de nuestro trabajo. Así. Y ahora este hilo lo pasamos hacia atrás de la aguja de la mano izquierda. Vamos a añadir 4 puntos de la aguja derecha hacia la aguja izquierda. Entonces voy a pasar. 1, 2, 3 y 4. Ahora voy a tejer todos los puntos que tengo en mi mano izquierda. Vamos a tejerlos todos al derecho. Así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perdón que voy aquí, que esto estoy con las agujas circulares y se me enreda aquí con la lana. Ahora
vamos al lado revés. Damos la vuelta, dejamos aquí los puntos colgados y vamos, los últimos puntos que hemos hecho derecho, ahora los vamos a tejer en revés, solamente los 10. Saco el primero y hago los otros 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora los puntos que tenemos hacia adelante los vamos a meter en nuestra aguja izquierda. Hacemos así y pasamos nuestros puntos hacia la aguja izquierda. Una, dos, tres y cuatro. Así tenemos y ahora vamos a hacer todos estos puntos en revés de la mano izquierda. Empezamos. Una, dos, tres, cuatro y los otros cuatro. Cinco, seis, siete y ocho. Vamos hacia adelante y hemos hecho nuestra primera secuencia. Podéis ver aquí, ya hemos hecho este cruce. Ese es el primero que hemos hecho y ahora vamos a hacer este, el cruce saliendo de aquí hacia la izquierda. Y empezamos como hemos hecho la primera secuencia. Empezamos, voy a sacar el primero sin hacer. Hago el segundo y ahora voy a hacer 10 derechos como he hecho aquí para empezar. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos al revés y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con los cuatro, trabajando revés derecho, revés derecho, revés derecho, por tres veces, cuatro puntos adelante y hacia atrás. Entonces, cuatro revés. Una, dos, tres, cuatro y ahora vamos adelante. Cuatro derechos, una, dos, tres, cuatro, revés otra vez, cuatro revés, una, dos, tres, cuatro, vamos hacia adelante. Cuatro derechos, una, dos, tres, cuatro y vamos a hacer la última vez, tres secuencias. Y vamos a hacer nuestra última secuencia. Una, dos, tres y cuatro. Y ahora vamos otra vez a meter estos cuatro puntos en la aguja auxiliar. Los metemos hacia adelante. Ahora metemos nuestro hilo hacia atrás de nuestra aguja derecha. Vamos a pasar cuatro puntos de la aguja izquierda hacia la aguja derecha. Una, dos, tres y cuatro. Y ahora vamos a tejer los dos puntos que nos quedan en la aguja. Vamos a tejerlos en derecho.
una y dos. Y ahora vamos al revés. Ahora vamos a tejer los dos que hemos hecho ahora. Voy a sacar el primero y voy a tejer en revés. Y ahora los cuatro puntos que hemos dejado aquí, vamos a meterlos en esta aguja, en el lado izquierdo. Una. Perdón, que no está bien esto. A ver. Así, perdón. Así está bien. Así. Lo tengo que meter. Una, dos, tres y cuatro. Y ahora vamos a tejerlos todos al revés. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 12, 13, 14, 15 y el último, 16. Damos la vuelta y aquí tenemos el segundo cruce de nuestra trenza. Hemos hecho primero hacia la derecha y ahora hemos hecho hacia la izquierda. Y así se queda nuestro punto. No sé si os he dicho que empezaros por hacer la primera vuelta que hacéis esta puntada es en revés, todo en revés, y después empezamos a hacer nuestros cruces hasta la altura que vosotros queráis. Y así se hace esta trenza en relieve. Queda muy preciosa si tampoco quitáis los puntos de borde, se queda solamente así la trenza. Muy bonita. Bueno, espero que os haya gustado aprender esta trenza y ya nos veremos en el próximo tutorial. Gracias por estar ahí. Hasta pronto.